Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con historias de vida de uno de esos 500.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que trabajan 24 horas al día, 365 días al año, defendiendo la honra, vida y bienes de los colombianos. Hoy tenemos otro personaje de esos anónimos, de una actividad de esas que uno poco conoce. Está el cabo primero, Carlos Alberto Aldana Beltrán, enfermero militar de rescate, ¿sí? Así es, don Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cómo se llega a lo que usted es hoy, enfermero militar de rescate? Hay unos escalones por debajo, hay unos escalones por encima. ¿Cómo es el papel y en qué entorno se desenvuelve usted en su actividad como soldado del Ejército Colombiano? Bueno, dentro de la unidad de rescate, cuando nosotros iniciamos todos el curso como rescatistas, todos nos graduamos como rescatistas militares. Ya después de un tiempo, en la unidad como tal, se manejan unos perfiles o una jerarquía de acuerdo a un área de preparación, ya sea técnica o en el área táctica. En este caso, pues yo escogí lo que fue el área técnica, todo lo que tiene que ver con la parte de enfermería, atención prehospitalaria, y tuve que pasar por ciertos niveles donde inicialmente partí como rescatista, posteriormente como socorrista, después me preparé como enfermero de combate y llegué a ser enfermero militar de rescate, que es un escalón anterior al de un médico, es el nivel más alto en la unidad. El enfermero de combate es aquel que va con la tropa dispuesto a apoyar a alguno de sus compañeros que caiga herido. Ese es el de combate, ¿sí? El que va en tierra y usted va en aire. En cada uno de los elementos de tierra, que es el personal que se encuentra en el área operacional, ellos llevan sus enfermeros. De igual forma, ellos llevan unos socorristas dentro de esas unidades y ellos son los que prácticamente tienen el contacto directo con la tropa una vez se genere las víctimas, y ellos son los que hacen el llamado a nuestra unidad de rescate y nosotros llegamos al punto a realizar las evacuaciones como tal. El cabo Aldana Beltrán está asignado a Tolemaida, ¿no? A la brigada. ¿Cuál es su unidad en Tolemaida, en Melgar? Nosotros somos del Batallón de Operaciones Especiales de Aviación. El Batallón de Operaciones Especiales de Aviación, y allá en su entorno lo encontramos, y esto es lo que traemos para ustedes de su actividad en Tolemaida. Listos para cualquier llamado, este grupo de militares vuela en silencio por los cielos de Colombia. Su misión, salvar contrarreloj las vidas de civiles y militares víctimas del terrorismo o de los embates de la naturaleza. Ellos están preparados para llegar a los terrenos más difíciles y descender en las peores condiciones climáticas, aún en medio del fuego enemigo. El cabo primero Carlos Alberto Aldana pertenece a este selecto grupo aeromédico. Él es enfermero militar de rescate. Por sus conocimientos, experiencia y preparación, solo un paso lo separa de ser médico. En estos 12 años que llevo trabajando como enfermero, ha sido en esta unidad, en las cuales tengo curso de instructor de instructores de socorristas militares, curso de atención prehospitalaria, curso de soporte vital básico, soporte vital avanzado, y el curso de auxiliar de enfermería en el hospital militar. La efectividad con que las fuerzas militares y de policía han enfrentado la amenaza terrorista de las FARC y el ELN ha llevado a estas organizaciones que han perdido todo su poder a volver a la guerra de guerrillas, es decir, atacar de manera rápida y sorpresiva, emboscar y poner minas antipersona. De esta acción violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no se han salvado ni militares ni civiles. En la estadía que llevo en la compañía como tal, ya llevo alrededor de un promedio de 360 evacuaciones en este tiempo que llevo en la compañía como tal, de las cuales sí me he encontrado con varias situaciones desgarradoras. Más que todo, nuestro conflicto y lo que más causa daños son los artefactos explosivos que estos delincuentes dejan sembrados en el área operacional y que por desgracia caen nuestros hombres en ellos y causa gran impacto en su cuerpo, generando múltiples
lesiones, mutilaciones, entonces es algo impactante. Según el programa presidencial contra las minas, entre 1990 y mayo de 2014, se han registrado un total de 10.751 víctimas por minas antipersona y munición sin explotar, de los cuales el 39%, 4.145, correspondió a civiles. La ética médica con que estos héroes trabajan es aún más meritoria cuando la vida que salvan es la de su propio verdugo. Bueno, en ciertas ocasiones, cuando dicen, cuando uno está en el área operacional o está en un puesto de rescate o está involucrado con alguna misión, a uno le dicen reacción, hay que realizar una evacuación. Entonces, le dicen a uno sistema rival, le dicen a uno propias tropas, pero en el caso de cuando es el sistema rival, no, uno llega y la verdad yo no siento remordimiento hacia nadie, simplemente me enfoco es en atender a esa persona, porque es como si yo estuviera atendiendo a un particular normal, ¿sí? Independientemente del daño que haya causado o independientemente de lo que esa persona haya hecho en contra de la fuerza como tal, siempre nosotros llevamos y partimos desde el principio del respeto hacia la vida. Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales de uno como enfermero, y es salvarle la vida a las personas sin importar su condición. Desde muy pequeño, el cabo primero Carlos Alberto Aldana, enfermero de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Aviación del Ejército, descubrió su vocación por la milicia y ya en las fuerzas militares encontró su verdadera pasión. En la unidad de rescate como tal, cuando ingresé a la aviación del ejército, fue una de las grandes oportunidades y ha sido una de las mejores experiencias que yo he podido tener, hacer parte de este grupo selecto, de este grupo élite de hombres que cada día se esmeran por hacer una buena labor, por querer siempre salir avante en todas nuestras misiones. Entonces, yo quiero mucho mi trabajo, amo lo que hago, amo mi profesión, me siento a gusto. El tener esa satisfacción de que el día a día salvarle la vida a aquel persona que lo necesite es de gran orgullo. El capitán Andrés David Villabón Rojas, jefe de operaciones de compañía Búsqueda y Rescate en Combate, reconoce en el cabo Aldana el espíritu de sacrificio y entrega. El cabo segundo Carlos Aldana Beltrán, un excelente suboficial, su parte militar siempre se ha preocupado por actualizarse y adquirir conocimientos, ya que su fuerte dentro de la unidad de la compañía de búsqueda y rescate en combate es la medicina. Él es instructor de socorristas de combate. En su parte personal es un suboficial o es un miembro más de nuestra familia que se preocupa por nosotros, por sus compañeros. La parte médica lo lleva a que es muy solidario con la víctima, es muy preocupada por su bienestar, por sus dolores, porque sea la atención de una forma adecuada, de una forma lo más humana posible, sin importar si es un sistema rival el que estamos, una persona que pertenezca al sistema rival, él siempre está preocupado porque esa persona reciba los mejores cuidados, las mejores atenciones. Momentos tan especiales como este, el nacimiento de sus hijos, sin quererlo, han pasado a un segundo plano por un principio ineludible, la misión de rescatar a quienes allá en la selva se debaten entre la vida y la muerte. Ellos entregan su vida, entregan su tiempo, no disfrutan a su familia, a sus hijas, su esposa, no lo disfrutan por entregarle todo el tiempo a la patria. Pues fue una elección de él, Dios permitió que fuera así. Señor, tú me lo diste, te lo regalo. Sí, vale el sacrificio, el que él no esté compartiendo con nosotros, el que, porque al igual pues él está salvando vidas y eso significa mucho y eso es muy importante, porque aunque él está sacrificando el tiempo con nosotras, porque él no puede, así él quisiera pues compartir con nosotras, no puede porque su trabajo así lo implica, pero vale la pena porque su trabajo es único, está salvando vidas y está
llevando felicidad a otras familias. A pesar del dolor que le causa no estar cerca de su familia, para el cabo Aldana el valor de salvar una vida no admite discusión. Sí, vale la pena entrenarnos, vale la pena arriesgar un poco para ganar mucho. Vale la pena el ir a sacar a esos hombres que necesitan de nuestra ayuda.